Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a una nueva serie para el canal. Estamos en Orcs Must Die, ¿vale? Pero estamos en la primera entrega, básicamente porque ha salido el 3 hace muy poquito. Y no tendría sentido subir directamente el 3 sin haber jugado los dos anteriores. Sé que cada uno es mejor que el anterior, ¿vale? Esto es un juego de 2011. El Orcs Must Die 2, 2016, 2017, por ahí. Y el 3 ya es de este año o del anterior, ¿vale? Un juego bastante, bastante moderno. Han cambiado mucho de uno para otro, los han mejorado siempre, pero son muy buenos, ¿vale? Orcs Must Die es una saga de de Tower Defense, ¿vale? Pero es más parecida a lo que fue, o lo que era, o lo que es, aunque ya es bastante pocheta la saga, Dungeon Defenders, que es un juegazo, o era un juegazo, a lo que es Kingdom Rush, ¿vale? No se parece nada a Kingdom Rush en el sentido de que no es una vista isométrica, no tienes que poner torres, y que las tropas pues hagan todo de forma IA, de forma automática de la máquina, sino que aquí tú controlas un héroe y mejoras a ese héroe y mejoras las trampas que pone el héroe, ¿vale? Para defender pues un castillo, defiendes algún obelisco que tienen que asaltar los orcos y está muy guay, ¿vale? Hay diferentes tipos de orcos, diferentes tipos de trampas, mejoras las trampas y tal, está muy, muy, muy guapo, ¿vale? Está muy, muy chachi. Voy a empezar por el primer juego, no he jugado ninguno de la saga, ninguno, quería jugar el 3, pero como digo, no tiene sentido subir el 3 sin haber subido el 2 y el 1. Así que hagamos una saga nueva, una serie nueva, y empecemos por el primero y vamos a darle caña, ¿vale? En fin, sin más dilación. Nuevo perfil. ¿Por qué se ha subido la música de repente, coño? Vale. Joder. Os va a gustar. ¿Qué es esto? ¿A dónde estaré? Hazte un colega. Límite de 2 cráneos. Mago, completa mago. Vale. Ah, estas son las trampas, ¿vale? Son las diferentes trampas. Tengo 2 por ahora. Y cada una las vas mejorando con los cráneos que vas consiguiendo, ¿no? Las trampas de alquitrán dificultan más el movimiento. Las trampas de púas inmovilizan brevemente al enemigo. Vestíbulo, primer mapa, ¿no? ¿Cuántos mapas habrá? Hostias. Bueno, me lo voy a pasar en la dificultad mago y luego saltamos al Orcs Must Die 2, ¿vale? Y luego al 3, que es el actual. He pasado 300 años luchando para la Orden. He matado a miles de orcos y he defendido docenas de fisuras. ¿Fisuras? ¿Y todo para qué? Para acabar abriéndome la cabeza al resbalar con la sangre de un kobold. Así que ahora la tarea de defender esta fortaleza recae en mi aprendiz. Así están las cosas. El mundo está condenado. Qué buena confianza, coño. Todo depende de mí. Descansa, viejo loco. Vale, abre el libro antes de conjuros. Que nada, veamos lo que dejó en el libro de conjuros. A la barda, ataca al enemigo de cerca. Ah, te las equipas, vale. Trampa de púas y la alquitrán. Tiene un precio cada una, entonces puedes poner, digamos, de forma limitada las trampas y el dinero lo vas consiguiendo matando orcos. Buenas tardes. Desata la horda. Entonces, puedes ir poniendo trampas aquí, ¿no? ¿Puedo ponerlas aquí delante? Se ve bien. Si pongo alquitrán. Vaya, brilla. Vamos a probar, ¿vale? Orco. Y un piel blanca. Ah, sí, ahora vender. Ah, vale, puedo venderla si la he puesto mal, ¿no? ¡Uy, va! ¡Qué guapo! Vale, let's go. Pues eso, se trata de defender esa cosa de allí, esa brecha. O grieta, no me acuerdo cómo lo dijo el señor. Ahí viene. De los orcos. ¡Ole! ¡Ey, como rodean las trampas! ¡Son listos los hijos de puta! ¿Habéis visto? Si les doy en la cabeza, les hago más daño. Conmocionado y apuñalado. Jeje. ¿Cuántas oleadas son? 2 de 3. Ah, sencillo. Se mueve bien, responde bien el movimiento. Qué rápido, mareo. Probamos la alabarda, a ver qué tal. Tiene poco rango, qué va, prefiero esto.
¡Puedo disparar rápido! Ah, pero si disparo rápido, la precisión se va a tomar por culo, ¿eh? El clic derecho los aturde. Y supongo que aturdirlos encima de las trampas es worth it, ¿verdad? Impacto en la cabeza. Vale, confirmamos que sí. Quedarles en la cabeza es worth it. Marcadita, ¿no? Siguiente oleada. Ah, que viene otra oleada más. Bueno, déjame poner cosas. No te dolerá nada. Un regalo para ti y otro para ti. A ver si tenéis cojones a pasar por aquí. Será divertido. A ver si pueden pasar por ahí. Puma. Te las pueden romper, pues tienen vida. ¡Ah, tienen vida! Mira, tienen vida. Ah, pues se recuperan la vida. Vale, vale. ¿Pero es vida o el cooldown de, o sea, de activación? Bobos. Me lo he marcado, ¿no? Luego. Bueno, es el primer mapa, sencillo. Para ser un juego de 2011 no está tan mal, hombre. La font y demás está pocho. Pero claro, comparado actualmente, ¿no? Comprar actualizaciones, a ver. Por 5, no me va a comprar nada. Me he sacado los 5 cráneos. Supongo que los 5 cráneos son como las 3 estrellas, ¿no? De los mapas del Kingdom Rush. Cuanto mejor lo hagas, más calaveras te dan. O cráneos. ¿Dónde estoy? Al fin. Ahora que el viejo está criando malvas y ya no soy su aprendiz, puedo utilizar el poder de las fisuras. El poder de las... Un nuevo juguete cada vez que defienda una fisura. Ah, obtendré un algo nuevo. ¿Qué pasa, crack? Tira para adelante, ¿no? Vale, aquí me vienen por dos lados. Esto no me lo voy a poner. ¿Por qué no puedo? Ah. ¿Esto qué es? Muro de flechas. Se coloca en las paredes. Se reinicia tras disparar. A ver. Ah, lo que te... Vale, pues supongo que lo que es worth it es poner alquitrán, ¿verdad? Voy a ponerlo más o menos así. Vale, vienen por aquí. Se están abriendo paso. ¡Lo veo! Hostia liada, ¿no? Hay que limpiar la isla 3. Quiero irme a casa, ha dicho uno, ¿no? A ver, por ahora me las puedo apañar yo. Guantazo me ha dado. Vale, pues más alquitrán. Para ti. Así que ponerlos de esa forma no es worth it, ¿no? Porque me pueden venir por aquí y por aquí. Ah, liada. Bueno, ya lo mejoraremos. Intentan evitar las trampas, ¿lo ves? Ah, pero parece que les afecta. Un clásico. Lo último que querría hacer. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!
Las puse como el culo, ¿eh? Las cosas como son. Dios, pero la trampa de la pared es bestial. Mira quién no tiene brazos. Debo poner una. Vale. Quiero poner más de estas aquí. Y ahí. Vienen por los dos lados. Hostias. Esto me revuelve el estómago. Liada, liada. Vale, mejor aquí, ¿no? Por si se me escapa alguno. Puedo cambiar de arma también, creo, ¿no? Salsa de orco. Me he puesto nervioso. Vale, vamos a poner más de esto. Son muy buenas estas, ¿eh? Son una puta barbaridad de buenas. Vale, aquí voy a poner. Creo que no merece la pena poner alquitrán. Merece más la pena poner pinchos. A veces los orcos me dan pena, pero no mucha. Nah, let's go. Así que defender dos lados es una mierda, tío. Lo mejor era defender este pasillo, seguro. Tampoco era tan difícil. Lo mejor era defender el pasillo central, seguro, tío. Ole, ole. Mira, puedo actualizar esto. Actualización. Las actualizaciones son definitivas, sin reembolso. Actualización. Las trampas de flechas se activan a mayor distancia. ¿Cómo que a mayor distancia? Ah, ya está mejorada, no puedo mejorarla más. Vale, ¿cómo mayor distancia? Ah, vale, que cubre más espacio, ¿no? De disparo. Puede ser, se te ha conseguido esto, barril explosivo. Muchas gracias, hombre. Otro día, otra fortaleza y otra fisura que defender. Siempre consiguen derribar las puertas. Deberíamos hacer algo al respecto. Vale, esta es la única entrada, ¿no? Una fisura allí. ¿Y por qué puedo subir? ¿Esto dónde lleva, loco? Araña de luces. Ah, puedes tirarlo. Y eso también. Y eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo activas? Barrera explosiva. Explota recibir daño. Vale. No, espera. Ok. Uno, dos y tres, ¿no? Algo para la cara. Vale, si sobreviven a eso, alquitrán. ¿Puedes ponerlo ahí? What the fuck? Creo que poner dos en una misma línea es contraproducente, porque si pasa un solo orco, activaría las dos, ¿sabes? Entonces pones uno, esta mata a ese, y si viene otro, activa a este. ¿No? Ahí viene.
A la verga, güey. He tirado mal la habilidad. ¿Eso es todo? Esta es buena. Vale, el alquitrán me gusta, ¿eh? Voy a llenar todo esto de flechas y alquitrán. ¿Qué es eso? Vale, quería probarlo. Mira, arqueros. Son súper débiles. La isla 3, ¿qué dice? Isla 3, ¿qué es eso? Hagámoslo otra vez. Fácil. Vale. Hay uno. Ahí. ¡Pam! Así que soy muy poderoso, ¿no? Con el arma. Espera, vamos a bajar un poquito el sonido. Vale. Mucho mejor, me estaba aturdiendo ya, ¿eh? Los orcos deben morir. Vaya, así es. Vale, pues aquí vamos a seguir poniendo alquitrán, ¿vale? Te va a doler. Y más de esto. Es que esto es la polla, en verdad. Para ti, orco. Y un piel blanca. O sea, este pasillo de la muerte. Bueno, es literalmente un pasillo de la muerte. Quiero probar el barril. Eso este, a ver. Bien. Vale. Es la hostia el alquitrán, tengo que mejorarlo. ¿Qué dice del puente? ¿Es eso un hígado? Hostia, pero es que no veo las flechas, me las pegan y no las veo. Está guapo el barril, ¿eh? ¿Y si hago esto? Vaya pasillo de la muerte. No me gusta mucho este ataque secundario, que los paralice. Me gustaría más algo como un multishot o algo así, ¿sabes? Dale caña. Me podría poner pinchos por aquí. Aunque la mejora de los pinchos inmoviliza, ¿eh? Mira cómo se mueven, están bugged. Toma, toma. Toma. Madre, los headshots. Chicos. Madre mía, los headshots. Aquí. Si doy en la cabeza gano más dinero.
tengo ni idea. ¡Ole! ¿Habrá bosses en este juego? Molaría un montón que hubiese bosses, tío. Venga, si llegáis aquí os vais a comer esto. Disfrutadlo. Será divertido. Sí. Fácil, ¿no? Por ahora es fácil. ¿Se complicará más adelante? Tengo 7. El barril explosivo inflige más daño en un área mayor. No me desagrada el barril, ¿eh? Es como una alternativa desesperada cuando hay muchos, pum, barrilitos, ¿sabes? Se te ha conseguido esto, cinturón de viento. ¿Eso qué es? No hay mucho espacio para trabajar. Empuje y captura enemigos y objetos. Llegar hasta la fisura. Pero esos pozos de ácido vienen que ni pintados. Pozos de ácido. Pozos de ácido. ¿Y qué hago con ellos? ¡Ah! Vale. Los empujo hacia el ácido, ¿no? Claro, bebé. Vale, pero aquí no va a ser tontería defender esto. Tengo que defender mejor aquí. Lo único que sí que puedo poner aquí, ¿verdad? Ah, no puedo. Shit. Shit, bitch. Para ti. Vale, por ahí tienes que entrar. A veces okay. Los orcos me dan pena, pero no mucha. Uno aquí, otro aquí. Quiero probar esto, A ver qué tal esto. Se están abriendo paso. Hostia, chaval, te imaginas caer en un puto pozo de ácido. Pobrecillo, ¿no? No me mola mucho, el viento ese. Voy a poner aquí Tran. Hay que limpiar la isla 3. Un poquito de espacio, por favor. Ah, que no había muerto. Qué desastre. Vale, 2 de 6. Otro alquitrán aquí. Vete ya con la pena, coño, qué pesado. Qué pena ni qué pena, coño. Coño. Lo del bug, tú, cómo se mueve, míralos. No le he tirado el ácido, creo. ¿Qué le pasa a ese? Honestamente, no me gusta mucho el cinturón de viento, Hostia, lo que me están reventando, chicos. Me están reventando, Me vendría bien una poción. Por favor. ¿Poción? Me vendría bien una poción. Podrías empujarlos aquí también, pero... Menudos headshots, papá. Menudos headshots. Ya
Hostia, mi vida, chaval, mi vida. Uf, que no me vendría mal. Joder, dadme una poción. Es que... Ah, mira, me he curado. Me he curado. Nice. Va a doler. Vale, pues hagamos una cosa y poner más pinchos. Ay. Vale. Voy a poner más pinchos por aquí, Vaya, genial. Vaya. Fuera aquí. Tontos. Joder, ¿cuántos son? Ese barril ha estado muy mal, creo. Pues ya estaría, ¿no? Y ahí puedo ponerlo, no, lo que no cubre, ¿no? Ah, sí que cubre, mira. No mucho, pero cubre. Bueno, no, no sé si lo he puesto bien. Vaya headshots estáis comiendo, ¿Les estará dando? Diría que sí, ¿no? Vale. Puedo poner un par de pinchitos aquí. Será divertido. Hola, disfrutadlas. Toma. No les mata, le quita la mitad de la vida, apenas. Voy a poner un barrilito ahí por si me hace falta. Me hago así. Me caliento, me caliento, me caliento. Bueno, para ser un juego de 2011 está bastante guay, ¿eh? Y las físicas de los enemigos. Hay una poti ahí, perfecto, gracias. Vale. Es fácil, ¿no? Por ahora. Si se complica es porque te quiten mucha vida, pero nada más. Qué rico. ¿Qué puedo mejorar? El barril no. Las trampas de poda inmovilizan. Las trampas de alquitrán dificultan. Voy a poner más de estos. Púas envenenadas. Estas las utilizo más, Vale, las dejamos por aquí, chicos. Estamos en el corredor. ¿Cuántos mapas son? Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, nos hemos pasado 4. O sea, tampoco es tan largo, ¿no? Por lo que veo. Igual que, hombre, quizás los mapas más adelante sean dificilillos de cojones. Pero por ahora, actualizar, bueno, no me hace falta actualizar nada. Gestionar contenido. ¿Tiene contenido descargable? Mata orcos. A ver. ¿Qué es el mata orcos? Es un arma.
Un personaje. Mucho espacio para trabajar. Ah, es una skin. Los orcos no tardarán mucho en llegar hasta la fisura. Pero esos pozos de ácido vienen... Es una skin, nada más. Ah, bueno. Puede ser. Vale, no pasa nada. Bueno, chavales, primer episodio de esta serie. Está bastante bien, ¿no? Vamos a pasarnos rápido el primero, le demos al segundo y después al tercero le tengo muchas ganas. Porque estaba viéndolo, ¿vale? Estaba viendo gameplay, estaba viendo streamers. Y está muy guapo, tío. Muy, muy guapo. Nada, espero que os haya gustado la serie. Si es así, un like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.